Bueno, egunon denoi eta auditoriak kanpotik zatoztenak. Urbildu mikrofonoa. Buenos días y bienvenidos a todas las personas que venís de fuera. Garapenerako lankidetzaren Euskal Agentzia eta Eusko Jaularitzaren izenean Tradener konferentzia honi lagundu bat izatea plazerra da, benetan. Transizio energetikoa eta demokrazia interes handiena da guretzat, eta bereizki konferentziaren eta Tradeneren toki globala ikuspegia. Desde la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo y desde el Gobierno Vasco apoyamos, y en eso se enmarca también en el apoyo a esta iniciativa, en términos amplios y generales, en una educación generadora de pensamiento crítico que promueva personas conscientes, empoderadas y responsables respecto a la sociedad, a la propia vida y al entorno en el que habita. Eso se basa en los procesos y prácticas concretas que desde la Estrategia Vasca de Educación para la Transformación Social había se quiere impulsar. Por ello, pues la verdad, creemos que este tipo de conferencias y aportaciones que surjan en torno a la transición energética y democrática son de gran interés. Por este mundo global, hoy más que nunca, son necesarias iniciativas que acompañen sujetos que buscan y construyen alternativas de ciudadanía global sostenible y equitativa. Nos complace especialmente, ¿no? Comentábamos previamente esta conexión de investigadores, activistas, ONGs, la universidad, equipo de investigación y con esa presencia y esa conexión entre varios lugares, ¿no? Esa construcción de la sociedad civil internacional. Y en ese sentido, los retos a los que se enfrenta la cooperación al desarrollo, los retos del desarrollo, pues desde luego son cada vez más globales, interdependientes y nos implican a todas, ¿no? También a nuestra propia sociedad vasca. Pero eso junto a proyectos y actuaciones solidarias en otros países y sociedades, pues nos interesa especialmente el enfoque local global, como decía, que nos ayuda un poco a superar esa dicotomía tradicional norte-sur, a superar también los marcos compartimentados, a propiciar lazos horizontales de solidaridad internacional, abrirnos otras miradas y análisis externos diferentes y lograr conexiones y aprendizajes entre diferentes contextos. Bueno, pues besterik ez, nada más, desearos que todo salga estupendamente en esta segunda conferencia internacional sobre transición energética y democracia y el encuentro europeo de afectados por el modelo estratégico. Eskerrik asko eta aurrera. Eskerrik asko. Bueno, hemen gaude ya.